Ahora sí. Ok, amigos, este día miércoles les quiero preparar a todo aquel que les guste los camarones. Puse 1.5 libras de camarones y los quiero hacer con cebolla y chile verde, nada más picadito y con mantequilla guisados. Mucha gente les gusta diferente guisados, pero ahorita los quiero preparar así. Y lo que quiero ponerle a la cacerola son 3 cucharadas. 3 cucharadas. Con 2 está bien, pero a mí me gusta con mucha mantequilla porque esta mantequilla es de la. Me gusta mucho esta mantequilla. 3 cucharadas de mantequilla. Aquí. 3. Y primero lo que le vamos a poner es la cebolla y el chile. La cebolla y el chile picado. ¿Ok? Con tres cucharadas de mantequilla. Y lo que primero le vamos a poner es la mantequilla, guisar poquito, que se derrita, y la cebolla y el jitomate. Un chorrito de aceite para que no se te queme la mantequilla. También le vamos a poner un chorrito de aceite para que la mantequilla también no se queme a tiro. Ok, entonces le vamos a poner la cebolla y el chile juntos ahorita para que se vaya guisando poquito. Poquito nada más, no mucho, para que le dé tiempo también al camarón a que se guise. Y le vamos a poner poquita sal también. Poquita sal. Eso ya sal al gusto, como ustedes vean que cuento lo que van a echarle. Yo nomás poquito ahí. Lo meneamos, que se dore poquita la cebolla y el chile. ¿Sí? Muchos amigos dicen que muchos conocidos dicen que cocino y que este y que el otro, que no, pero no tomo los videos. Cuando vienen aquí a las comidas que yo hago, dicen que salió bien buena, que debería hacer videos. Casi no me. Yo no soy mucho aficionado a los videos, pero mi hijo me puso a que pusiera los videos en el YouTube. Ok, como vemos, ya están medio sancochadores los chiles. Sí, hay que esperar un poquito más para que se cosan. Poquito más la cebolla y poquito más el chile. Sí, poquito más, acabo. Ahorita ya con los camarones van a agarrar buen sabor. Esto se lo pueden también comer con un arroz blanco. O muchas de las veces también con arroz, con una sopa de arroz colorada. ¿Sí? Y aquí ya se los podemos echar, miren, para que se vayan dorando juntos con todo y todo. Es una comida rápida. Como ven, ya tenía preparado la cebolla, el chile y los camarones. Los camarones les quité la tripita y los lavé, para que no piensen que los eché todo completo. Están peladitos y están lavados y destripados. Y ya les quité la tripita también. Ok, se los quise hacer así para que el video no saliera tan largo, nomás lo más importante. Mucha gente los prepara, pues, los videos desde que los están preparando, quitándolos, destripándolos y lavándolos, duran mucho. Entonces a mí no me gusta mucho así hacerlos muy largos los videos. ¿Okay? Y como estos camarones van a quedar medio picositos y encebollados, quedan buenos, quedan bien sabrosos. Me gustaría que los hicieran y para que vean qué buen sabor agarran estos camaroncitos. Como les comento también, estos camarones así se los pueden comer con un arroz blanco, quedan bien buenos, o con una sopa de arroz también. O con vegetales también, con vegetales, o también se los pueden poner con un pescadito, un pescado también. Y yo también así me los ha hecho y están bien buenos también. Camarones con cebolla y chile y mantequilla. Ok, ahí los dejo. Esto es lo que yo les quería enseñar, lo que vamos a comer ahora. Y pues hasta luego. Luego les enseño otros videos de pescado, que a mí me gusta mucho cocinar pescado. Ok. Vamos a dejarlos allí.